Villanueva del Arzobispo, en la tarde de este jueves 2 de enero, despedía a Katy y Juan Antonio, el matrimonio, que fue encontrado muerto en su domicilio el día anterior con sendos disparos de escopeta. Entierro que se realizaba con el dolor y la emoción por la trágica pérdida de estos dos vecinos de la zona del Camino Viejo en una jornada de luto oficial decretada por el Ayuntamiento. Sobre todo se pide prudencia al respecto por una familia muy conocida y querida en esta población. La investigación apunta a que podría tratarse de un suicidio. En las últimas horas, tanto la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apuntaban en ese sentido. Bueno, durante todo el día de ayer estuvo trabajando de manera intensa la Guardia Civil, tanto Policía Judicial como Policía Científica, viendo todas las evidencias y tomando todas las muestras que eran necesarias y todos los datos necesarios para esclarecer qué es lo que ocurrió en la vivienda. En principio, las hipótesis que se están barajando parece que pudiera descartarse el hecho de que se tratase de un caso de violencia de género. No obstante, la prudencia tiene que imperar aquí, tenemos que esperar a ver todos esos datos, todas esas evidencias y todas las pruebas que han tomado allí, el que finalmente puedan conducir a una conclusión u otra. Está ahora mismo en investigación y no podemos avanzar mucho más. Si no, un caso de violencia de género podría apuntar a un doble suicidio. Sobre todo se pide prudencia porque, aunque parece estar claro lo ocurrido, no se descarta de momento otras vías de investigación donde se persigue conocer la verdad de lo que pasó y en qué circunstancias.